quémalo. No sé si han notado que yo estoy como que lo voy a hacer, no lo voy a hacer, lo voy a hacer. El problema es que ahora mismo estamos en tanto negocio con mi pana Carly, que es que ya no allá atrás. Shout out para él. Que estamos buscando la manera de mangar algo que le añada valor al género de aquí, de USA. O sea, que tenga su auge, radio, televisión. Estamos como muy ocupados en eso. Entonces, lo voy a hacer. No, mejor vamos a esperar a esto. Lo voy a hacer. Entonces, eso es lo que está pasando. Pero qué malo está en los planes de nosotros todavía. Cuidado si lo hago por televisión. Estaba hablando con el pana Carly allí. ¿Qué tú crees? Estamos hablando. Anyway, eso está en los planes y eso viene. Yo sé que ustedes están esperando eso. Vamos a hacerlo mejor. Estaba bien, vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacerlo bien, a su tiempo bacano, ¿entiendes? Y hay otro por ahí que está haciendo ya batalla. ¿Tú sabías, verdad? Sí, no. Se me olvidó el nombre de su compañía, pero hay otro que está haciendo batalla ya. Un shout out para él. Me llamó para unirnos y vaina. No he tenido tiempo de hablar con él. Demasiada vaina. El tráfico está muy fuerte ahora mismo. Yo creo que eso aporta en los raperos nuevos. Tú sabes que todo el mundo cree que es duro. Entonces, yo le digo que ponga el dinero en su boca. No hable tanto y enséñame, deja ver. Entonces, eso aporta, otra vez te digo, como un deporte. Eso aporta como que libertad para el nuevo talento. Otra plaza para tú enseñar tu talento, ¿entiendes? O sea, tú ves que Mozart nació de la improvisación, ¿entiendes? Entonces, eso como que está ahí. Pero los raperos nuevos no tienen cómo y dónde ir a presentar su talento. No tienen. Esto está tapado, esto está cerrado aquí, ¿entiendes? Y entonces yo siempre estoy pensando cómo abrirlo, aparte de que sigo en mi carrera, tú ves.